Hoy es el día de la graduación y aún así tengo muchísimas cosas que hacer, lo cual es muy buena señal. Quiero salir y estar a tope. ¿Cómo ha estado todo el curso? Estaba muy bien poder reunirnos otra vez con todos los máster y toda la gente. Muy contenta de estar aquí con todos mis compañeros. Me hace mucha ilusión reencontrarme con compañeras y con mis amigas. Todo el mundo estaba guapísimo. Yo soy de la promoción pasada y ahora que ha pasado un año y que por fin nos podemos graduar con la generación que va detrás nuestro, que son todos unos amores. Un orgullo estar acá. Al fin y al cabo es el broche de oro para 4 años de carrera. Feliz porque es como cerrar un ciclo de mi vida. Todo lo que sé lo he aprendido no solo gracias a TAI, sino gracias a como el círculo de relaciones sociales que he hecho. Muy contento, he tenido muy buenos profesores, han confiado bastante en mí. Yo creo que el Adrián que ha salido pues sale con muchísima más experiencia, tanto en el mundo laboral como en lo personal. Aprendí todo lo que sé ahora de música porque yo llegué sin saber casi nada. Entré creyendo que sabía todo, no tenía ni idea de nada. Darte cuenta de que nosotros nos han educado desde casa. Yo me he sentido muy arropado en la escuela, los profesores son maravillosos y los compañeros, lo mejor sin duda. Antes sabía disparar en manual, ahora sé hacer fotografía. Me ha ofrecido ciertos contactos y conocer a cierta gente que me va a ayudar en el futuro. He crecido tanto profesional como persona y he conocido mucho de la cultura de Madrid y de otras personas en España. Porque uno entra en TAI pensando que va a hacer solo bellas artes. Se hace como trabajar en proyectos transversales con otros grados y otros másteres. Y para formar proyectos profesionales, la verdad que está muy bien. Tengo ganas de afrontar la nueva etapa que se me abre en la vida. Muy agradecido por las oportunidades que se me ha dado desde la escuela. Así que a trabajar, que es lo importante, moverse. Que yo estoy trabajando ya de lo mío y estoy encantada. Con ganas de salir con fuerza y con ganas de enseñar mi arte.